una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia a quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia. Desquicia, son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Y otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias. Que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia. Que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano. Sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desa, desalmada cabeza, besa su alteza. Profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no, no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. Será el sol que ilumine la comunicación o el seol que confine a la persecución. Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura. Daniel De Vita en el micrófono. De esta la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. El dirigente de Morena, Mario Delgado, se encuentra en Tamaulipas en estos momentos en una gira. Está con varios legisladores de ese partido y fue detenido por hombres armados, por pistoleros en la carretera. No pasó nada, pero fue detenido, insisto con eso, por hombres armados ahí en Tamaulipas. Para muchos sigue siendo un estado sin ley, un Tamaulipas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca sin ley. Vámonos en chinga con Toño Ruiz. Buen provecho, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición vespertina de Sin Censura con Vicente Serrano, que hemos titulado Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Hoy tenemos mucha información y le ofrecemos una disculpa por entrar tan tarde. Desafortunadamente, durante todo el día hemos tenido situaciones técnicas que resolver. Ha sido muy desafortunado, pero contra viento y marea. Así va uno de nuestros lemas aquí en Sin Censura. Contra viento y marea. Estaremos listos para llevarle a usted la noticia tal cual es, desde el lugar de los hechos, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos. Por favor, no se olvide en regalarnos ese like, ese me gusta, ese pulgar arriba que tanto nos ayuda, que tanto nos da fuerza aquí en Sin Censura. También se lo pedimos encarecidamente, suscríbase a Sin Censura TV, suscríbase a Sin Censura Media y vaya a mi canal personal con Toño Ruiz, suscríbase también por ahí, pase lista, aquí abajito del chat.
pequeño signo de pesos o de dólares, nos puede hacer un donativo en vía de super chat, de lo que usted guste, tanto en Sin Censura como en con Toño Ruiz. Y eso no sabe cómo nos apoya, cómo nos echa la mano para seguir adelante en este proyecto de verdadero periodismo libre e independiente. Nosotros no recibimos dinero de campañas oficiales, de publicidad oficial, ni nada de ese tipo de tonterías, porque puede ser muy legal, pero para nosotros es verdaderamente antiético como verdaderos periodistas. Y por supuesto que no pertenecemos a ningún corporativo. Por eso es que le pedimos apoyo a usted. Si se puede, es fantástico. Si no, no pasa nada. Pásele. Hay lugares allá atrás, aquí en medio y allá adelante. Pásele, por favor, aquí. A Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Bueno, pues ya empecemos, don David, exactamente Vámonos en Chinga, porque mire, hace aproximadamente una hora, el dirigente de Morena, Mario Delgado, aseguró que los acababan de detener. Publicó un video en redes sociales en el que dice que los detuvieron ahí, entre Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. Que varios hombres con armas largas, pistoleros, los detienen en la carretera. Dice, así está la situación en el estado. Y esto es lo que plantea Mario Delgado después de haber sido detenidos por estos hombres armados. Así está la situación en Tamaulipas, evidentemente. Investigarte este asunto, es una camioneta con armas largas que fuimos detenidos, nos apuntaron a la camioneta con armas largas. Estamos bien, está aquí la senadora Lupita Covarrubias, está el diputado Erasmo, estoy con la diputada Adriana Lozano. Así están las cosas en Tamaulipas. Ojalá haya alguna explicación sobre lo que acaba de ocurrir. Afortunadamente no pasó a mayores. Tamaulipas vive una crisis de inseguridad, de violencia. Eso causa, pues, desde la situación en el propio gobernador y el Poder Judicial, que sigue sin resolver una situación. Urge la gobernabilidad en Tamaulipas, urge que se restablezca la paz y la tranquilidad de todas y de todos. Acabamos de vivir una situación que no se la deseamos a nadie, y ojalá pues se garantice la seguridad del resto de nuestra gira. Vamos a Reynosa, sabemos que ahí hay mucho enojo por parte del gobernador porque nuestro movimiento va arriba en las encuestas. Ojalá se garantice la seguridad. Por ahí, si nos está viendo también la Guardia Nacional, a ver si nos ayuda en el resto de la gira que tenemos por acá. Lamentamos la violencia, lamentamos las amenazas que ocurren acá en Tamaulipas. E invitamos a la gente que, a pesar de esto, no tenga miedo, salga a votar, no hay de otra. Hay que sacar a los corruptos para que cambie la situación aquí en Tamaulipas. Senadora, ¿quieres decir algo? Estamos en vivo. Bueno, estamos aquí en camino de Matamoros a Reynosa. ¿Es video? A ver. Estamos aquí camino de Matamoros a Reynosa y fuimos interceptados por una camioneta con unos jóvenes armados, nos detuvieron, y no es posible que sigamos así en Tamaulipas. Yo ya lo he dicho y lo he dicho ayer en el Senado. No podemos seguir así en Tamaulipas, tiene que haber el cambio verdadero. Necesitamos la cuarta transformación completa aquí en Tamaulipas. Esto hace que luego la gente tenga miedo, pero salgan a votar, por favor, porque si no, no vamos a poder terminar con esta situación que tenemos años y años, pero que se ha incrementado mucho. Yo les pido que salgamos a votar sin ningún miedo, ¿sí? Tamaulipas es tierra y de hombres y mujeres libres. No somos traidores,
pues somos traidores a la patria y que tenemos que rescatar a Tamaulipas. Pues no se merece esto, Tamaulipas, sin duda que no se merece esto. Necesitamos un cambio, diputada Adriana Lozano. Así es, qué tristeza, la verdad que estamos de fiesta en Matamoros por la visita tan importante de nuestro presidente, que está en su gira, bueno, en apoyo a todos los candidatos, en su gira nacional, y ahora está aquí en Tamaulipas. Bueno, oye, ya nos qué dolor, dejaron ir. Qué tristeza, de verdad, qué fuerte que sean unos chicos tan jóvenes que están en la delincuencia organizada y que nos hayan amenazado con armas largas, con la juventud que nos duele tanto, que nos pega. Debemos de hacer algo, la verdad, es importante. Qué tristeza, qué lástima que derrochen su juventud en esta vida de delictuosa. En esta vida que seguramente, bueno, pues fue una situación hecha adrede, que nos la habían enviado. Qué temor, temer por nuestras vidas, por algo que es tan importante. La verdad que les dejamos y les pedimos el apoyo a todos ustedes para poder erradicar todo esto y seguir gobernando con un gobierno limpio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues le decimos a Cabeza de Vaca que no tenemos miedo. No va a lograr detener a nuestro movimiento, crecimiento de nuestro movimiento aquí en Tamaulipas. Erasmo, ¿quieres decir algo? Sí, claro. Lamentable, y la verdad es que no se lo deseamos a ningún compañero de ningún partido político. Por supuesto que es algo que nos lastima a todos como ciudadanos, el ser amenazados, el que nos pongan un arma larga, el que nos obliguen a orillarnos, el vivir esta experiencia con gente y personas de nuestros equipos de trabajo, poniendo en alto riesgo nuestra integridad. Lamentable para todos. Queremos un Tamaulipas libre, tranquilo, en paz. Y bueno, ya me di cuenta y nos dimos cuenta que hay algunos que tienen privilegios. Nosotros no. Nosotros nos ponemos delante del pueblo. Vamos a seguir construyendo Tamaulipas. Vamos a seguir con esta gira de trabajo, con la seguridad del pueblo de Tamaulipas. A darle. No tenemos miedo y estamos dispuestos a todo. Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por este movimiento, porque siga la transformación. Gracias, afortunadamente estamos bien. Seguimos en la carretera. A darle. Matamoros, rumbo a Reynosa, y vamos con todo. No nos van a detener. Híjole, yo viéndolo desde otro cristal, vamos, desde acá, desde Estados Unidos, desde una pantalla y etcétera, me estoy muriendo de miedo, ¿eh? O sea, yo lo veo y digo, ¡qué barbaridad! A la senadora casi se le salen las lágrimas, a mí ya se me hubieran salido las lágrimas del principio, ¿no? Una situación terrible, imagínense, detenidos, ¿por qué? Pues quién sabe, ¿no? Ahí en Tamaulipas. Y el mismo Mario Delgado dice que no van a dejar que los amedrente Francisco García Cabeza de Vaca. Eso es lo que dice él, ¿no? Una situación, yo en eso concuerdo, lamentable ahí en Tamaulipas. Y vámonos en chinga, precisamente sobre esto, la Unidad de Inteligencia Financiera, no sobre esto, sobre el Tamaulipas, sobre Cabeza de Vaca, la Unidad de Inteligencia Financiera ya presentó la cuarta denuncia en contra de precisamente el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por peculado. Ahora es por peculado. Le comparto esta nota que escribe Julio Alberto Ríos y Alberto Osorio Méndez para la revista Proceso. Dice, el cerco legal en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se estrecha cada vez más luego de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que presentó otra denuncia en contra del mandatario, ahora por el presunto delito de peculado. En declaraciones a la prensa después de presentar su libro Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México, el funcionario explicó que dicha denuncia, la cuarta, se fundamenta en el hecho de que Cabeza de Vaca está utilizando, dijo, la Casa de Gobierno Tamaulipas para recibir notificaciones sobre los procesos que se siguen en su contra de manera personal. Creo que no lo está documentando muy bien Julio Alberto Ríos y Alberto Osorio Méndez de la revista Proceso. Hace ya aproximadamente un mes, esto fue un hallazgo que nos planteaba aquí en Sin Censura Santiago Nieto, precisamente.
que las notificaciones de esta pues de este despacho de abogados en Estados Unidos están llegando a casa Tamaulipas y está poniendo a casa Tamaulipas como su domicilio particular. Bueno, continúa la nota de proceso a ver si tiene alguna situación distinta. Dice, además añadió que la nueva denuncia se suma a las de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada. Dice, presentamos la denuncia desde los días inmediatos posteriores a que se hizo pública la inscripción en el registro de Estados Unidos del despacho en Houston, en el que se estableció la casa de gobierno de Tamaulipas como lugar para abrir y recibir notificaciones, dijo Nieto. ¡Y ahí se acaba la nota! ¡Ahí se acaba la nota de Julio Alberto Ríos y Alberto Osorio Méndez! Creo que no están documentándolo todo. Creo que todavía falta la parte Julio Alberto Ríos y Alberto Osorio Méndez, en la que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera habla de cómo es que la esposa del gobernador de Tamaulipas pagó una gran cantidad de dinero a este despacho de abogados ahí en Estados Unidos, y que esta denuncia por peculado se basa precisamente en eso. ¿Qué pasa con el periodismo en México, carajo? ¿Qué pasa? ¿Es proceso o es Latinus? Bueno, esta es la nota de proceso. ¿Qué chingadera, eh? Disculpe usted la palabrota, pero qué chingadera. Y vámonos en chinga. Le ofrezco una disculpa a nuestra siguiente invitada, alguien a quien yo aprecio muchísimo, a la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora. Vamos a hablar de precisamente este tipo de situaciones. Doctora, primero le doy la bienvenida. Le ofrezco una disculpa por estos desvaríos. No oigo nada, se corta mucho. Ah, doctora, ¿nos escucha por ahí? Bueno. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con la doctora Leticia Calderón Chelius, porque hoy publica precisamente una columna muy interesante, muy muy fuerte, sobre la violencia en las elecciones. Es una columna que dedica precisamente a la gente que ha sido pues víctima o ha enfrentado violencia en las elecciones, y creo que es absolutamente necesario que la podamos platicar con ella. No sé si ya la tengamos de regreso. Estamos restableciendo la comunicación con la doctora. Le decía, ya está con nosotros. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí, Toño, pues, escuchándote, encantada de la vida. Te mando un abrazo grande a donde estés en este momento. Le agradezco muchísimo, acá desde Kansas City, Missouri. Le mando también un abrazo. Doctora, nos estamos dando cuenta de muchas situaciones. Hace unos momentos Mario Delgado denuncia y hace un video en el que hombres armados pues los detienen en la carretera entre Reynosa y Matamoros. Bueno, ellos viajan de Matamoros a Reynosa y hombres los detienen, hombres armados los detienen ahí en Tamaulipas. No les pasa nada, están ilesos, gracias a Dios. Pero bueno, pues es una situación verdaderamente terrible. El mismo dirigente de Morena asegura que esto pues se trata de una situación que tiene que ver con el gobernador de Tamaulipas, con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y también hablábamos de cómo es que ya existe una cuarta denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera a Cabeza de Vaca por peculado. Nos gustó muchísimo, nos pareció muy muy fuerte esta columna que usted publica en Sin Embargo MX, una columna que dedica a quienes han sufrido cualquier tipo de violencia política. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Ay, Toño, pues cuando yo escribí esta columna, imagínate cómo escaló en menos de 24 horas esta situación, y es realmente muy preocupante, porque estás hablando de modos de intimidación que afortunadamente no avanzaron, pero realmente estamos en la rayita. Y en ese sentido, pues sí, hay situaciones muy trágicas que lamentar, excesivamente trágicas, pero también hay de otras dimensiones, pues de acoso, de extorsión, de tratar de infiltrar, por ejemplo, a los grupos de los partidos para poder hablar en su nombre. Mira, te cuento un ejemplo acá en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, donde se están pisando callos fuertes. ¿Y qué hacen digamos los adversarios, los que están siendo cuestionados permanentemente, que es el grupo del PAN en el poder en esta alcaldía? Pues hacen llamadas masivas, casi 30,000 llamadas,
a la madrugada hablando a nombre de justamente la política que los está poniendo contra la pared, que es Paula Soto de Morena. ¿Y qué pasa? Pues obviamente se les revierte, porque inmediatamente, y las redes sociales ahora, pues se sale el tema, hay entrevistas, se aclara y se denuncia, Toño. Esto es fundamental porque ante una escalada de este tipo es un nivel de peligro que no estamos jugando, que realmente está mostrando, y de esto trata la columna, que te agradezco mucho que me permitas comentarla, porque la columna habla de esta elección, como todas, es local. Obviamente estamos jugando a un nivel macro, si tú quieres, nacional, un proyecto, temas así amplios, ¿no? Bueno, ya ves que de repente declaraciones muy al aire de que si dictadura o democracia, pero eso tiene un nivel de ambigüedad, eso es la verdad. Cae en el rollo cuando no tiene contenido. Y entonces, ¿qué pasa para el ciudadano común? Pues lo local, Toño. Que si tienes agua, que si te alcanza, tú mismo nos contaste tu historia de tu mudanza, ¿no? La vida cotidiana que tiene que ver con lo que nos impacta como ciudadanos y lo que podemos realmente mover e incidir en lo inmediato. Eso es lo que está en la elección en esta próxima, el próximo 6 de junio, y de eso trata la columna, porque llama la atención a que lo que estamos viendo de violencia política tiene que ver con que ahí, en el pequeño poder de estos reyesetes que se creen sus majestades, sea el nivel que sea, estatal, municipal, las alcaldías, que es tremendo, bueno, pues es ahí donde se está jugando realmente la elección. Y el llamado de esta columna también es a que todos aquellos que lo piensen, lo mediten, pero que por más molestos que estén o que tengan, digamos, sus asegúnes respecto a cómo se lleva o no el gobierno actual, que tiene 2 años y medio en el poder, Toño, cómo las críticas que pueda haber, las pifias que puedan haber ocurrido, todo lo que se pueda decir, este es el momento en el que se pone a discusión su voto, porque no estamos votando por presidencia, por ejemplo. ¿Qué quieren? ¿Apostar o poner ahí su, digamos, la parte de furia, de molestia respecto al gobierno en general, la abstracción de que si no hicieron esto, no hicieron lo otro, o apostar porque cambien las cosas en inmediato en su propia calle? Eso es lo que se está votando en una semana, Toño. Y doctora, es importante también que planteemos esta situación. Se ha venido manejando la idea, sí, de agresiones hacia políticos, hacia candidatos durante todo este momento electoral tan importante, pero no es único de 2021. Yo estoy convencido de eso. En mi carrera como periodista de hace casi 2 décadas, tiro por viaje, elección por elección, siempre ha habido agresiones terribles hacia los candidatos, hacia los políticos, asesinatos y etcétera. ¿Es esta una forma, en todo caso, por parte de la oposición y de sus medios de comunicación tradicionales, del golpeteo hacia el presidente López Obrador? Bueno, porque el presidente encarna, digamos, el poder en el sentido de un país presidencialista, pues tiene una presencia muy fuerte. Pero, insisto, o sea, estas personas que están siendo atacadas y que hay gente asesinada, o sea, eso es lo que del punto extremo de la violencia que estamos viviendo, y en ese sentido, pues obviamente también habla de que, y creo que vamos a entender mucho más, Toño, porque realmente, por más que tú tengas un presidente que no tiene una varita mágica, digo, ojalá la tuviera, pero es en ese pequeño poder, en el pequeño poder local, que es infinito para el que lo tiene, es potente, es importante, bueno, es ahí donde está el origen de la corrupción que se multiplica. Ahora, si lo pones a dimensión nacional, bueno, pues se hace un jugo que realmente nos tiene atrapados en esto, ¿no? Y yo creo que por eso estamos viendo figuras que no conocíamos en algunos casos. Bueno, no es la situación del presidente de Morena, por supuesto, pero sí de la mayoría de los políticos que han salido a la luz y en realidad han adquirido una presencia nacional justamente porque están siendo afectados. Y cuando no, digo, en el caso de las personas que han sido lamentablemente asesinadas, Toño, bueno, pues nos enteramos y eso es tremendo. Pero los otros tipos de violencia política, y sobre todo cuando hay una cuestión de género también, contra las mujeres específicamente, las candidatas mujeres, bueno,
les está dando presencia nacional y creo que es importante, porque al final de cuentas es un tipo, digamos, de llamado a proteger aún más, a extremar los cuidados, porque, insisto, se están pisando callos fuertes y esta elección en lo local puede sacar a muchos que están incrustados ahí en el poder, en ese poder que al final se alimenta y alimenta la corrupción, Toño, que puede realmente destrabar y ayudar a que cambien las cosas a un nivel más general. ¿Hay alguna posibilidad de que en algún momento hablemos de un fin a este tipo de violencia electoral? Vamos, en todas partes existe el crimen, la delincuencia, doctora. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países extremadamente fragmentados se enfrentaban a horrendas pandillas, a corrupción y etcétera. Y hoy, pues hoy los vemos desde la opinión internacional como países con altos niveles de desarrollo y etcétera. ¿Llegará el momento en el que México se olvide de una vez por todas de la violencia política? Yo creo, Toño, que digo, esto es un ingrediente que está en la vida, ¿no? La violencia, es tremendo decirlo, pero es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, en términos institucionales, yo sí creo que la gran apuesta que hemos hecho para avanzar pacíficamente hacia cambios contundentes e importantes es un logro de la ciudadanía, de la sociedad mexicana en su conjunto, Toño. Porque en un país tan violentado, tan lastimado, tan dolido, pues lo que hemos visto es que aún así la gente ha apostado por apoyar un cambio de la manera más democrática que puede existir, y es a través de las elecciones. Yo lo celebro muchísimo y al contrario, lo veo como un signo de madurez de nosotros, de la sociedad, de los mexicanos, y lo veo con mucho futuro, pensando en una generación siguiente sin ningún problema, que transitemos y que esto sea una normalidad y que la corrupción efectivamente sea un crimen inaceptable y que no lo veamos, no se aplauda en una sociedad como la mexicana, que se veía como una cosa de los que eran los más listitos, ¿no? Pero lo mismo con el tema de, digamos, el agandalle, el abuso, el desvío de recursos, la parte que tiene que ver con digamos, presumir incluso, ¿no? El ser el que al final de cuentas pudo sobresalir por encima de los otros a pesar de usos mafiosos y criminales. Eso, desterrar eso, Toño, es de un significado y de algo tan profundo que yo creo que no acabamos de darnos cuenta que estamos en medio de un momento realmente fundamental para, refundacional, diría yo, para el futuro de México. Pues qué interesante lo que nos comenta. Exactamente, tendrá que ser, que quedar en nosotros, en todo caso, esta lucha por la absoluta democracia, una democracia que no se persiga, una participación que sea abierta sin ningún tipo de problemáticas, en la que podamos expresar nuestra voz, nuestro voto, sin ningún tipo de problemáticas. Doctora, ¿qué le parece que nos comparte sus redes sociales? Y pues bueno, ¿qué tiene planeado también para sus siguientes columnas? ¿Qué tiene planeado en este tipo de investigaciones e interesantes comentarios? Pues sí, gracias, Toño, por la oportunidad. Mi Twitter es Leti Chelius y pues los invito a seguirme ahí. Y también, bueno, pues todas las actividades que se hacen desde el Instituto Mora, donde yo soy profesora investigadora, pero por lo menos otros 59 colegas míos hacen un trabajo espléndido, y gracias por la oportunidad de mencionarlo, y que lo busquen en redes sociales o por internet y van a encontrar cosas fabulosas. Y la última cosa es que evidentemente mi siguiente columna será un llamado a lo que se dice aquí en esta columna desde ahora, lo que es el voto, el arma del pueblo, Toño. Eso que se cantaba después de la Revolución de los Claveles en Portugal en 1974 y se escribía en todas las paredes como un grito de lucha pacífica, hermosa, digamos, con futuro, que es salir a votar, porque el voto es el arma del pueblo, Toño. Eso es muy interesante, el voto es el arma del pueblo, me quedo con eso, doctora. Y le agradezco que se haya conectado con nosotros, le ofrezco una disculpa por el nombre, pero así se llama, Vámonos en Chinga, con Toño Ruiz. Que le vaya muy muy bien, pase una tarde excelente. Pues vámonos, Toño, un abrazo grande. Vámonos por ahí. Y bueno, miren, Vámonos en Chinga, don David, Vámonos en Chinga. qué barbaridad. Subiendo un poco el tono de esta de este programa, le quiero plantear esto una vez más, porque me llama mucho la atención. El Hito Moreno, ¿a dónde va?
es la figura principal. Hemos visto, por ejemplo, la forma en la que participa un Marco Cortés con el PAN, muy desganada, que incluso dice vamos a desayunar en Morelia y etcétera, o un Chucho, el Chucho de Jesús Zambrano, que tiene una serie de mensajes para tres personas aquí y allá, pero los que destacan en ese tipo de situaciones no son ni Claudio X González, bueno, a veces, ni Jesús Zambrano, ni Marco Cortés. No es el caso con Alito Moreno. Con Alito Moreno, señoras y señores, pareciera que él es el candidato plenipotenciario del PRI. O sea, parece que él es el candidato tanto de la alcaldía, el candidato a la alcaldía de Metepec, como el candidato a la gubernatura de Baja California en lugar de Lupita Jones, como el candidato, todos los candidatos, pues parece que él es el que los engloba. No los deja ni hablar, y a mí eso me parece humillante. Mire, yo lo soy perfectamente honesto, si por mí fuera, yo haría un llamado, en todo caso, a que se acabara el PRI de por vida, a que fuera prohibido como el Partido Nacional Socialista de la Alemania de 1930, el partido nazi, pues, tiene que ser prohibido, son los grandes causantes de nuestro holocausto mexicano, los priistas. Pero, si estuviera en ese horrendo partido, me sentiría muy humillado de ver que el único personaje, el único que destaca, el único que puede hablar, es Alito Moreno. Y este video lo exhibe como es. Va usted a ver a Alito Moreno, el dirigente del PRI, rodeado de candidatos, hombres y mujeres. Y estos pobres vatos no dicen una palabra, no dicen ni pío, nada. Ni pío, ni pa, ni pe, ni ABC. No dicen nada. Se quedan calladitos, calladitos. El que parece el candidato es Alito Moreno. Vamos a verlo, doña Ceci. Nayaritas, nos da mucho gusto saludarles. Hoy aquí estoy con mujeres y hombres comprometidos, trabajadores, honestos, íntegros, que le han servido siempre a Nayarit. Está aquí con nosotros Manuel Cota, nuestro candidato a diputado federal por el primer distrito. Está nuestro amigo el doctor Polo Domínguez, nuestro candidato a diputado federal por el segundo distrito. Está nuestra compañera Tita Márquez, nuestra candidata a diputada federal por el tercer distrito. Y está una gran mujer trabajadora y comprometida, Gloria Núñez, nuestra candidata a gobernadora. Ellos son los candidatos de la coalición Va por México y Va por Nayarit. Estamos trabajando juntos cerca de ti, pero queremos precisar datos y programas importantes que son para ti. Primero, es una vil mentira que cuando ganen los candidatos de la coalición Va por México... Ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. Esto estás viendo a Alito Moreno. O sea, estos pobres vatos no dicen una sola palabra. El video sigue, ya lo vi yo, se lo digo yo. Lo publica él mismo en sus redes sociales. Y estos pobres vatos no dicen nada. ¿Cuál es la propuesta de estos pobres vatos en Nayarit? ¿Quién chingado sabe? Aquí lo que importa es la imagen de Alito Moreno. Y ahí sale Alito, ¿no? Hasta en su camisa dice Alito. Enorme, ¿no? Un culto a la personalidad impresionante como suelen hacer en el PRI. Hace un par de semanas le hablábamos de cómo es que una candidata a una diputación, si no me equivoco, incluso buscaba que él fuera el candidato del PRI en 2024. Todavía falta mucho, pero imagínese usted, ¿no? Parece que él es el candidato y por eso están tan desganados en todas estas campañas. Yo me imagino que priistas de norte a sur, de este a oeste, están muy desencantados de la actitud de Alito Moreno. Le digo, creo que el partido debería desaparecer y todos sus militantes deberían ser prohibidos de ejercer la función pública de por vida, ¿eh? No me malentienda, todos ellos tienen que ser así, que se dediquen a otra cosa, ¿no? Pero a esto no. Bueno, como lo que vimos en cuanto a Baja California, que el dirigente del PRI en Baja California y el PRI en Baja California se deslinda de Lupita Jones, no se acuerda de lo que lo platicábamos desde muy muy temprano, porque sienten que Lupita Jones constantemente niega al partido en esta coalición horrorosa del PRIANRED y se deslinda constantemente del PRI. No la culpo, por cierto, no culpo a Lupita Jones por hacer esto, bueno, y que se sienten indignados los priistas de Baja California. Bueno, ya hasta corren el pobre cuate este, el dirigente de allá, le llaman misógino, imagínese usted.
Creo que no es el único, ¿eh? Creo que los habitantes de Baja California que son priistas no son los únicos desencantados con lo que está haciendo Alito Moreno. Aquí se los digo una y otra vez. En general el partido debería ser prohibido, pero miren nada más las cosas a las que nos enfrentamos. Y no les sorprenda si Alito Moreno busca con uñas y dientes en 2024 ser el representante del peor partido que hemos tenido todos los mexicanos, el Partido Revolucionario Institucional. Y vámonos en chinga, don David, vámonos en chinga. Desde muy temprano le hemos presentado este video una y otra vez, y es un recordatorio que tenemos que hacer muy, muy claro, muy vivo, muy tenaz, de a lo que nos estamos enfrentando, de este tipo de situaciones. Felipe Calderón, desde sus redes sociales, y utilizando los cintillos y plecas de esta agrupación encabezada por el multimillonario mexicano y supervillano Claudio X González, hace un llamado al pueblo de México a votar. Pero no solamente Felipe Calderón, expresidente de México, le pide a usted votar, ¿eh? Hace una serie de inexactitudes e hipocresías, cinismos, para asegurar que este 6 de junio México está votando entre la democracia y la dictadura, después de que él le abrió la puerta del infierno a todos los mexicanos con su supuesta guerra en contra del narco. Una guerra que yo insisto e insistiré hasta el cansancio, destruyó la vida de muchas familias, dejó pueblos enteros en el norte de México desaparecidos, provocó que México se convirtiera en una gran fosa clandestina y que al fin y al cabo nos dimos cuenta que ni contra el narco era. Hoy que tenemos aquí a su mejor amigo, al cuate con el que jugaba el gocha, a las escondidillas en Los Pinos, quien fuera su secretario de Seguridad Pública, está aquí en Estados Unidos detenido y acusado formalmente por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares por parte del crimen organizado, por parte de un cártel del crimen organizado. Quiero ponerle esto porque después le vamos a cantar a Felipe Calderón. Tenemos una canción muy interesante precisamente ante este tipo de declaraciones que parecen pues muy raritas, muy muy raritas. Vamos a ver y escuchar una vez más, para que no se nos olvide cómo está la situación en estos momentos ante las elecciones, vamos a ver y escuchar a Felipe Calderón. Adelante, doña Ceci. Amigas y amigos, este 6 de junio tenemos una elección muy importante. Al igual quizá que algunos de ustedes, yo también tuve mis dudas sobre la alianza conformada por el PRI, el PAN y el PRD. Y es público que durante mi trayectoria he sido crítico del PRI, del PRD y también del propio PAN. Pero lo que también es cierto, amigas y amigos, es que esta elección es muy diferente a todas las demás. Hoy no se trata meramente de decidir entre distintos candidatos, propuestas y trayectorias, que desde luego hay que revisarlos con cuidado. No, amigas y amigos, esta elección va mucho más allá de eso. En estas elecciones tendremos que decidir entre democracia o dictadura. En efecto, es una elección donde vamos a escoger entre la democracia que tenemos, que nos costó mucho trabajo construir, y donde podemos discutir y debatir en paz quienes pensamos distinto, propuestas distintas, pero al fin podemos decidir sin odio, democráticamente, lo que es mejor para México. Eso lo podemos perder. Hoy tenemos también la posibilidad de tener un régimen autoritario que quiere convertir a México en el país, ya no digamos de un solo partido, que mucho daño hizo, sino en el país de un solo hombre. Porque como dice Margarita Zavala, candidata de la coalición Va por México. Aquí los dos, tanto Vicente Serrano como este su servidor, nos reíamos de esto, ¿no? De lo de Margarita Zavala. Pero le digo, habla Felipe Calderón entre votar entre la dictadura y la democracia, ¿no? ¿Quién será Felipe Calderón para decirnos esto? ¿Verdaderamente estarán convenciendo a los mexicanos al plantear este sujeto como su cartucho quemado, como su pañal usado para las siguientes elecciones, para el 6 de junio próximo, menos de una semana ahora? Bueno, pues hoy que es viernes lírico y romántico, si así lo quiere ver, Sin Censura, usted lo sabe, todos los viernes mi compañero y amigo, el productor Charro Cantor, don David el Grande,
se avienta un palomazo. Pues hoy le tenemos preparada una canción a Felipe Calderón para este tipo de declaraciones que suenan a una persona que no está en sus cinco sentidos. Así que, don David el Grande, este micrófono es suyo. Llegó borracho el borracho, pidiendo cinco tequilas, y le dijo el cantinero: se acabaron las bebidas, si quieres echarte un trago, vámonos a otra cantina. Se fue borracho el borracho, del brazo del cantinero, y le dijo: ¿qué te tomas? A ver quién se cae primero. Aquel que doble las corvas le va a costar su dinero. Y borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo, mariachis y cancioneros los estaban divirtiendo, pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno. Ahí quedó. Bravo, don David, mis respetos, qué voz tan privilegiada tiene usted. Y en efecto, llegó borracho el borracho y se fue borracho el borracho. Está ahí, muy cerca del infierno. Don David, nada más por pura curiosidad, ¿quién hace esta canción famosa en aquel entonces? Pues nada más y nada menos que el grande de Guanajuato, por allá, don José Alfredo Jiménez, quien no sabe esas grandes canciones que se aventaba, y pues también, pues no es secreto que a él también le gustaba pues mucho pues tomar, así que pues estas canciones le llegaban a la raza, a la gente, y pues como tú dices, va con dedicatoria por ahí a don Felipe. Así es, me parece que murió de insuficiencia hepática el grande de José Alfredo Jiménez, lo voy a investigar en unos momentos más, pero híjole, qué tristeza que esta canción ahora ya no sea famosa por José Alfredo, sino por el comandante Borolas. Fue una semana muy interesante aquí en Sin Censura, nos dio muchísimo gusto compartir con usted, departir con usted, gracias a don David, por supuesto, por esta lírica tan interesante, por su voz de, pues vamos, el productor Charro Cantor, gracias a doña Ceci por andar en los controles de aquí para allá, coordinando todas las entrevistas, produciendo también para nosotros aquí en Sin Censura. Gracias a Yael Hernández, quien no deja, pero ni un momento, los controles tampoco, ni deja de publicar y le está echando muchísimas ganas aquí y allá. Gracias a Montse Lira en la edición de muchas de las situaciones que hacemos aquí en Sin Censura. Gracias, por supuesto, a Cintia Palma, también que está en la publicación de los videos. Gracias a Liz Monjardín, que está también compartiendo esos videos. Gracias a nuestros moderadores y moderadora, aunque pues hoy tengamos a alguno que otro por ahí, les agradecemos a nuestras moderadoras y moderador desde muy muy temprano, pero sobre todo le agradecemos a usted que nos haya aguantado, y le agradezco que me haya arropado y llevado de la mano en esta transición en mi vida al venirme ya directamente acá a Kansas City, Missouri. Le agradezco siempre todo el apoyo. Ha sido una semana muy larga, muy fuerte, muy llena de cosas, pero una semana extremadamente exitosa y productiva en cuanto a todo para usted y para todos. Gracias a usted, que es usted el miembro más importante de este equipo, del Dream Team de la Información. Muchas, muchas, muchas gracias. No se pierda a las 7 de la noche a Vicente Serrano, que va a estar con usted con muchas, muchas ganas, con mucha, mucha fuerza. Y don David se quiere aventar una canción para despedir, algo así. Es que como don David no había cantado en las dos últimas semanas, extrañábamos su voz, y hoy se la aplicó con mucha fuerza el comandante Borolas. Don David se quiere aventar otra cancioncita antes de que nos vayamos, una estrofilla por ahí. Bueno, ahí les va esta, el puño de tierra. Vagando voy por la vida,
no más recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no niego, soy muy sincero. Y voy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle su gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. El puño de tierra. Híjole, don David, qué buena canción. Exactamente, eso es lo que yo le digo a los ricachones de los ricachones. Cuando nos vayamos de aquí, pues no nos llevamos ni siquiera el puño de tierra, nada, don David, nada, doña Ceci. Nos vamos y así, nada más nos vamos. Le confirmo, José Alfredo Jiménez murió a los 47 años, muy joven, de hepatitis y cirrosis hepática. Esta canción también es de José Alfredo, ¿no, don David? No. No es de José Alfredo, la hizo famosa don Antonio Aguilar, El Puño de Tierra, y creo que también Los Bravos del Norte, con Ramón Ayala, también la hizo famosa, estilo norteña, pero no sé quién es el compositor, pero no es de José Alfredo. Mea culpa, le ofrezco una disculpa hasta donde quiera que se encuentre al gran José Alfredo Jiménez, por cierto, ¿no? Así que, pues bueno, pero sí, me preguntaban ustedes de qué ha fallecido. Hace tantos años, murió en el 73, 10 años antes de que yo naciera, fíjese, José Alfredo Jiménez, a los 47 años, qué terrible, de hepatitis y cirrosis hepática. Bueno, pues a cuidarnos mucho, ¿eh? A cuidarnos, especialmente si viene el fin de semana, no se tome varias ahí como los comandantes Borolas, no llegue borracho el borracho, cuídese por favor, manténgase en sus cinco sentidos. Le agradezco que se haya conectado con nosotros. Yo soy Antonio Ruiz. Que Dios lo bendiga.